lógicamente la gente dice, pues no, que no va a ser igual. No, es que la idea no está bien, y lo está haciendo increíble. O sea, las primeras escenas que hemos tenido todos juntos, yo no lo podía creer. Señor Elera, estoy bronceado, Chopa. Aparte de la chamba, estamos al mismo color casi. El señor camarógrafo también está camarón. Mira dónde estamos, pues mira. En el balneario, hermoso, al norte del país, llamado Punta Sal. Ay, hermoso. ¡Fernando! Ay, mi amor. Amor, mi amor. Felizmente ya estoy más cerca que Boston. Ha sido emotivo, mágico, bonito, volverme a vestir de Joel y empezar con la misma, ¿no?, tonadita de voz y todo. Es como que ya uno está poseído ya. O sea, ya leo los guiones y es inevitable reírse de solo pensar cómo es que van a hacer las escenas, ¿no? La gente lo decía, o sea, la gente pedía, ¿y cuándo vuelven? Es como si la gente sabía que esto iba a volver en algún momento. También hay nuevos personajes, ¿no? Habrán nuevos personajes. Y lógicamente la gente dice, pues no, que no va a ser igual. No, es que la idea no está bien, sino que que te demos más información, que la gente se enamore de otros personajes, que la gente sepa de la historia de cada uno de estos personajes. Igual vayan viendo quizás un poco de en qué quedó la serie, vean unos últimos capítulos más o menos para recordar, porque esto viene de frente con la pata en alto, como se dice, ¿no? Arriba, ¿no? Está muy, muy, muy chévere, muy interesante. ¡Ay! ¡Por fin en Agua Dulce! ¡Familia! ¡La playa es nuestra! El fondo de sitio siempre jugó un poquito con lo que pasaba en el país, con lo que la gente quería saber. Entonces la idea es, yo imagino, o sea, por lo que leo, vamos a seguir con esa fórmula. Y no solamente el guión era el que exigía eso, sino nosotros mismos proponíamos. Y créanme que estamos acá proponiendo muchísimas cosas más. Esto está que quema como el sol. Mira cómo estamos. Mira cómo está. La actriz Magdiel Ugaz. ¿Pero por qué te pones serio? Porque la situación la amerita. La Tere es una señora y es una madre de familia, hija de un bebé, no, madre de un bebote, de un niño. Era de un bebote, ahora ya es un niño. Ya es un niño, ya lo van a ver. Es una cosita deliciosa. Ha sido increíble, está siendo increíble. O sea, las primeras escenas que hemos tenido todos juntos, yo no lo podía creer. ¿Sabes qué? Lo conversábamos con los compañeros. Es como que habían puesto pausa y play y de repente aparecimos de nuevo en otro después de 7 años, 6 años. Se congeló ese tempito y de repente uno activa el chongo, otro dice otra cosa. Uno sabe que si el otro se está quedando tiene que hablar. Empiezas a avanzar cuando a uno le falta la letra. Yo lo he visto a Choca, miraba las escenas detrás y todos con una carita así. Te llevas de este viaje muchas cosas, Choca, muchas tertulias. Nos hemos quedado disfrutando así noches después de la grabación, conversaciones. Y esas cosas siento yo que siempre tuvo al fondo hay sitio, que era como un lugar en donde fuera de los personajes teníamos un espacio de conversación, de contarnos historias, de aconsejarnos. Y eso yo lo extrañaba mucho. Que esto se pone bueno, que esto se pone caliente. Y chu a la tristeza, y chu al aburrimiento, porque al fondo hay sitio nuevamente. Me salió una rima. Pero él está activado con el plano. Muchas gracias, Choca, y gracias por los masajes que me regalaste el día de hoy. Choca y yo en mi habitación.